cuánto tiempo les tomó crearla y cuánto miden? Trabajamos 3, 4 y 5 de enero. A las 3, justamente manejamos horarios de 16 horas, sin embargo estuvimos trabajando alrededor de 30 horas sin parar, saliendo a las 7 de la mañana de producción y regresando a las 10, así sucesivamente, para que la ciudadanía de Tijuana tenga el pan fresco. Ahorita aquí en Secut, ¿cuántos alumnos se encuentran apoyando para acomodar la rosca y para hacer la entrega de su plato? Aproximadamente 200 personas. Tenemos de todas nuestras modalidades. Los principales ahorita son sabatino por el día. Sin embargo, han venido chicos del nocturno, de escolarizado matutino, dominicales, vienen un poquito de todos a apoyar. La rosca contiene el clásico Niñito Dios, y en caso de que alguien le salga este monito, ¿cuál será la identidad? Tenemos 200 niños Dios que se encuentran distribuidos por toda la rosca, y Secu tiene una sorpresa para aquellos que le salga ahora sí que el monito, que es, me parece que es una rifa, pero eso lo van a decir ellos justamente en la inauguración del festival. Apoyar con su nombre, por favor. Sí. Iván Flores. ¿Qué les pareció este evento? ¿Ya habían venido antes? Pues la primera vez que venimos. Sí, la primera vez. Aunque nos hemos enterado en los últimos años, pero es la primera vez que visitamos a ver la rosca y a probar la rosca. ¿Ustedes son de aquí de Tijuana o vienen de otra parte? De Tijuana. Sí, ambos. ¿Y ahora que tuvieron la oportunidad de probarla, les gustó o más o menos? Sí, nos gustó para volver el otro año. Sí, está rico, aunque me gusta más así con relleno, pero está rico. Perfecto. ¿Miguel Osvaldo? Jenny. Mucho gusto, chicos. ¿Qué tal les pareció este evento? ¿Es la primera vez que vienen? Sí. Para mí sí, es la primera vez. ¿Son de aquí de Tijuana o de dónde sí, vienen? Ella es de Guadalajara. ¿Y qué te parece llegar aquí a la ciudad y conocer esta tradición tan popular? Muy bien, la verdad, muy bonito todo y pues es un evento muy bonito y la rosca pues a mí me estuvo muy rico. ¿Les tocó bonito o no? No. ¿Volverían a venir el año que viene? Sí.